metropolitana de Guadalajara y algunos nublados. Nos gustaría que nos platicaras, por favor, qué nos espera para este mes de octubre. Seguiremos con lluvias, va a haber ya el frente frío, va a llegar el frío. ¿Cómo vamos a estar? Claro, bueno, pues en este mes es un mes muy característico de que ya en octubre comenzamos a ver una clara disminución en las lluvias. Ya vamos como en esta recta final de la temporada de lluvias y también vemos ya más el ingreso de frentes fríos a nuestro país. Como tal, a nosotros no nos afectan los frentes fríos directamente, sino las masas de aire frío que impulsan a estos, ¿no? Ahorita tenemos el frente frío número 4 desplazándose por la vertiente del Golfo de México hacia Veracruz, Tabasco. Sin embargo, su masa de aire frío que lo impulsa, la que está detrás de esto, es lo que estará favoreciendo que mañana, jueves, viernes, tengamos un descenso en las temperaturas mínimas principalmente. Como mencionaba ahorita, por ejemplo, se espera que en horas de esta madrugada, inicio de mañana jueves, tengamos una ligera disminución en los valores de las temperaturas mínimas, por lo cual tendremos un amanecer más frío. Es por eso que estamos invitando a todos que tomen las precauciones necesarias, principalmente si sale temprano de su casa, salir abrigados, cuidar a los niños y también a las personas mayores. Principalmente este jueves y viernes es que estaremos sintiendo este ambiente más frío a las afueras, hacia por ejemplo la zona del aeropuerto, hacia la zona del Salto, es donde se sienten un poco más bajas las temperaturas comparadas a la zona centro del área metropolitana. Bueno, también como mencionaba respecto a las lluvias, hemos visto que hemos tenido algunas lluvias aisladas. En algunos sectores de Jalisco se han tenido lluvias un poco más fuertes. Esto principalmente a la entrada de humedad que hemos tenido del Océano Pacífico. Y ahorita, muy importante también mencionar que tenemos una zona de inestabilidad frente a costas de Guerrero. Esta zona de inestabilidad mantiene un alto potencial de desarrollo ciclónico, es decir, que se pueda intensificar una tormenta tropical en las próximas 48 horas. Sin embargo, de acuerdo al pronóstico que se está haciendo de esta zona de inestabilidad, podría mantener un movimiento paralelo a costas occidente. Sin embargo, no traería fuertes lluvias al estado de Jalisco y estas de formarse pues estarían viendo a finales del fin de semana o inicios de la siguiente semana, por lo cual hay que estar muy atentos al pronóstico meteorológico diario. De momento, y lo más importante, tomar las precauciones con el descenso de temperatura que mencionaba para este jueves y viernes. Bueno, aunque nada más hemos también percibido, no llueve y se siente calor, apenas creo que esta mañana empezó a sentirse más fresco. Se habla de 5 frentes fríos durante este mes de octubre, ¿es correcto? ¿Mande? Perdón, no escuché el último. Se habla de que habrá 5 frentes fríos durante este mes de octubre. Sí, ese es el pronóstico que da el Servicio Meteorológico Nacional, sin embargo, bien podrían presentarse más o podrían presentarse menos, al menos ahorita ya vamos en el número 4 de la temporada, desde septiembre que ya inició esta temporada. Respecto a lo otro que mencionabas de la temperatura, sí, de hecho hoy la temperatura mínima fue entre los 16 y 17 grados dentro de la zona metropolitana. Así es, bueno, mañana, pues... Sí, dime, adelante, adelante. Mañana podríamos esperar una temperatura mínima al amanecer entre los 13 y los 14 grados. Entonces, sí, vamos a resentir un poco más ese descenso de temperatura a primeras horas de la mañana. Entre las 5, 6, 7 de la mañana es cuando se siente más frío todavía. Bueno, pues entonces hay que tomar las precauciones necesarias para que no nos sorprendan estos frentes fríos y estar preparados porque ya es el inicio, ¿no? Exactamente, cada vez vamos a ir teniendo más días con mañanas más frías, que al final, como bien sabemos, después del mediodía hacia la tarde aumenta la temperatura y tenemos que andar cargando la chamarra o la bufanda, pero más vale prevenir a que posteriormente pues vienen ya las enfermedades respiratorias, ¿no? ¿Podemos hablar entonces de que ya terminó el temporal de lluvias? Todavía no ha terminado, todavía podríamos esperar algunas lluvias. Como mencionaba, ahorita tenemos esta zona de inestabilidad que podría intensificarse una tormenta tropical, pero como tal ya cada vez es una disminución más marcada de las lluvias que se pueden esperar. Bueno, pues muchísimas gracias. Marta, ¿algo que quieras agregar? Invitarlos ampliamente a estar atentos al pronóstico meteorológico diario, ya que día con día pues va cambiando la situación y lo que podemos esperar, ¿no? Entonces todavía estamos en la temporada de,
de huracanes. Esa temporada finaliza hasta el 30 de noviembre, entonces todavía podemos tener la formación de distintos tormentas, huracanes que pudieran presentarse y afectar directa o indirectamente nuestra zona, ¿no? Por eso los invitamos a estar muy atentos al pronóstico. ¿Hasta cuándo más o menos se considera que se termine esta temporada de huracanes? Termina oficialmente el 30 de noviembre, tanto de este lado del Océano Pacífico como del lado del Atlántico. Bueno, pues sí que hay que estarnos entonces todavía esperando los cambios que hay en el clima, ya que sí se ha modificado mucho, ¿no, Marta? Como antes estaban muy definidas las estaciones. Sí, cada vez vemos un poco más de cambios. También les influye mucho con que estamos más pendientes a esta información, estamos más conscientes de lo que va pasando día con día, y también a distintas situaciones como el famoso fenómeno de la Niña. Esto es algo que ocurre a lo largo de la historia, pero pues realmente, y es muy bueno, cada vez ponemos más atención a esta información meteorológica y nos damos cuenta más de los cambios que se presentan, ¿no? Como también los como los tornados, cada vez dicen que aumentan más los tornados, que antes no se presentaban tornados aquí en el país, pero realmente sí se han presentado, ¿no? Solamente que no había tantos registros de ellos, y ahorita con las redes sociales, todos con su teléfono es más fácil que tomen una foto, que graben un video, lo compartan y se haga viral, y nos demos cuenta de qué está pasando, ¿no? Ahora que lo mencionas, ¿cuál es el fenómeno de la niña y cuál es el del niño? Claro, el fenómeno de la Niña y el Niño, ambos se refiere a que hay una anomalía, una variación en la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico, es decir, de nuestro lado. Cuando disminuyen un poco la temperatura superficial del mar, se habla del fenómeno de la Niña. Cuando aumenta la temperatura superficial del mar, se habla del fenómeno del Niño. Ambos fenómenos afectan a escala no solo local, sino incluso a escala global. Afectan distintas partes del mundo, pero las variaciones son muy distintas, ¿no? Por ejemplo, con el fenómeno de la Niña, lo que hemos tenido es que cuando se presenta, por ejemplo, los inviernos aquí en Jalisco llegan a ser más secos, tenemos menos lluvias de las que comúnmente estamos acostumbrados a observar. Por ejemplo, en enero, que las famosas cabañuelas no se llegan a presentar esas lluvias, tenemos un ambiente más seco, con valores más bajos en horas de la noche madrugada, pero en el día un ambiente caluroso. Eso es algo muy característico que observamos cuando nos encontramos bajo la influencia de la Niña. Ahora, Marta, últimamente en las lluvias que se han sufrido aquí en la zona metropolitana, se ha visto que han caído granizos muy, muy grandes. ¿Esto a qué se debe? Eso es algo muy normal de la temporada de lluvias. Hay ocasiones en las que se presentan un poco más, un poco menos, como la granizada del 2019, que todos recordamos, esa granizada en Tlaquepaque, sí. Que fue acumulado de granizos de más de un metro de profundidad. En esta temporada no vimos eso, pero también tuvimos tres afectaciones por el granizo. Eso tiene mucho que ver con la dinámica que esté pasando en el día, ¿no? ¿Qué tanto calor hay? ¿Qué es energía para que se formen las tormentas locales severas que pueden estar acompañadas de granizo? ¿Pero el tamaño tiene que ver con algo en particular o es normal que salgan de tamaños tan grandes el granizo? Puede ser particularmente dependiendo de la situación meteorológica de ese momento, ¿no? Distintas situaciones, por ejemplo, qué tanto calor hubo en el día, qué tanta energía hay en el ambiente, si tenemos alguna vaguada, si tenemos alguna condición específica meteorológica que puede favorecer un aumento de la caída de granizo, ¿no? Como esta granizada que mencionaba, que sí fue una granizada histórica, la de 2019. Okay. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Son las 9:18. Esto es Cara a Cara. Quédate con nosotros. Tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 3318807641. 91.5 de FM, Sonora. Son las 9:20 y ya me acompaña aquí en la cabina Laura Martínez Gamiño, mi querida tocaya, productora y otras cosas más aquí en Zona 3. ¿Cómo estás, chica de verde?
Buenos días, Tocaya, y buenos días a todas y a todos que pues están escuchando Cara a Cara. Así es, bueno, pues todo durante este mes hemos estado dándole seguimiento al tema del cáncer de mama. Hemos visto varias partes de cómo ir haciendo conciencia, o sea, desde las primeras fases, ¿no? El aprender a autoexplorarnos, el aprender a detectar cuando hay alguna anomalía en nuestro cuerpo, en qué hacer cuando ya hay un diagnóstico de esta índole y la importancia de seguir un tratamiento. También hemos hablado sobre la mastectomía, cuando es retirado alguno de los senos o incluso los dos. Y ayer hablamos de las prótesis para poder ayudar a las personas, a las mujeres que han tenido la lamentable pérdida de uno de sus senos y cómo cambia momentáneamente, si es que así lo se decide, la vida, ¿no? Cuando se pierde una parte tan importante de nuestro cuerpo. Y no solamente es el seno, sino es todo el proceso que las mujeres y los hombres también pues viven cuando son diagnosticados con cáncer de mama. Y ya lo podremos escuchar en una de las entrevistadas que hice este especial, porque me quedo con algo que decía ella, que tenía el cabello muy largo, chino, y pues el recibir quimioterapia era más el impacto que iba a recibir por el hecho de tener este cabello que era muy característico de ella, y que con el cáncer las quimioterapias lo iba a perder. Creo que eso era, ella le impactaba más que perder un seno, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece, Tocaya, si escuchamos este especial? Sobre todo, quise enfocarlo a no las cifras, o sea, sí son importantes las cifras, pero qué mejor poder escuchar a dos mujeres que fueron diagnosticadas con el cáncer de mama y que nos contaron su proceso. Me parece muy bien, vamos a escucharlo. Sonó la alarma. Abrí los ojos frustrada porque quiero seguir durmiendo. ¿Cómo es posible que me levanté cansada? Tomo mi ropa, me meto a bañar y recuerdo que tengo que hacerme un chequeo médico. Pero no tengo tiempo. Lo hay para otras cosas. Aparte, a mí no me pasaría nada grave. A mí no. Susana se notó algo raro en su seno y con mucho miedo acudió al doctor. Se realizó los exámenes correspondientes y al ver la reacción de su médico, ella lo sabía. Fue en enero del 2017 que lo confirmaron. Era cáncer de mama. Y al mover la cabeza y al estar temblando, él ni siquiera pudo escribir mi nombre. Y la verdad, yo ahí sentí que se me desvanecía el mundo. Ver su expresión y todo, no, yo me puse a llorar como una magdalena. Me dolían hasta las uñas, como yo digo. Para Eva, hace 4 años, la palabra cáncer no existía en su mente, pero se detectó una bolita. Al realizarse los estudios, la doctora salió y le dijo que la canalizarían a oncología. Lo que estaba viviendo realmente no me preocupaba porque en mi interior el cáncer no existía. Y el doctor me dice claramente, tienes cáncer. Y en ese momento, pues efectivamente mi mundo se derrumba. La negación, el enojo, le habían llegado a Susana. Te voy a mandar a hacer ya tus quimios, de todo, todo. Me dijo qué tipo de, más o menos, de cáncer era y cómo me iba a tratar. Y pues yo con mis temores, ¿y me vas a quitar mi seno? Y me dijo, sí. Le dije, no, no estoy de acuerdo. Y yo dije, no me lo merezco. Uno a veces piensa eso, ¿no? Cosas que se viven cotidianamente. Año con año, los casos de cáncer de mama se incrementan de forma más rápida. El 10% de los casos pueden ser explicados por mutaciones hereditarias. El comenzar a perder su cabello, algo característico de Susana, fue un golpe bajo. La lucha ya estaba comenzando. Como esas personas que vemos en la tele, que se ven sin cabello. Yo nunca, nunca en mi vida, yo soy una persona, pues, sido de cabello largo hasta la cintura, un chino, que era como mi personalidad, sin cabello, sin cejas, sin pestañas. La verdad fue un golpe bajo, pero me ha hecho entender muchas cosas, que eso no es algo valioso que debo de cuidar, que debo de cuidar otras cosas en mi interior. La fe para Eva fue primordial para seguir este camino que, sin pensarlo, ya estaba emprendiendo. Poco a poco me fui fortaleciendo en muchos sentidos. Sabía que en cualquier momento mi vida podría terminar, pero gracias a Dios, pues salí adelante. Entre más temprano se ha diagnosticado, más oportunidad tenemos de erradicarlo.
por lo cual es de suma importancia que realicemos una autoexploración mamaria para reconocer signos anormales como cambios en la piel o en la forma del seno, al igual que realizarnos una mastografía. El cáncer me ha fortalecido y aparte ya no me da miedo ni morirme. Hoy me preocupa y me da miedo es no ser feliz, es no ver esas cosas que tengo a mi lado, que la vida me ofrece, que mi esposo me ofrece, que mis hijos me ofrecen. La vida se termina, con enfermedad o sin enfermedad. Creo que somos privilegiados los que tenemos la suerte de ser avisados y de ser concientizados de que la vida se nos termina. El principal cuidado es comer bien, dormir bien y ser feliz. Creo que ese es el mejor antídoto para cualquier enfermedad. Para las más de 5 millones de guerreras en el mundo que están luchando en este momento contra el cáncer de mama, especiales Zona 3 Noticias. Laura Martínez Damiño. Estamos de regreso aquí en Cara a Cara y bueno, pues escuchamos este especial donde las voces, ¿no?, de quien lo ha vivido es lo que hace también la diferencia cuando hacemos este tipo de producciones, que nos damos cuenta y nos sensibilizamos, Tocaya. Yo me quedo con una frase que dijo Eva, que la verdad es que fue para mí muy impactante el poderlas entrevistar a las dos, porque son cómo se vive un diagnóstico de cáncer en diferentes mujeres, ¿no? Porque cada una es diferente. Pero me quedo con una frase que dijo Eva, que dentro de lo que cabe es muy positiva al tener un diagnóstico de cáncer. Ella mencionaba, si lo pudieron escuchar, que ellas tuvieron la oportunidad de ser avisadas, que la vida hay que disfrutarla. Los que no tenemos algún diagnóstico, no tenemos ningún problema de salud, vamos por la vida de una manera sistemática, pero ella decía que ellas fueron avisadas que en algún momento iban a morir y qué dichosa se sentía que la vida le dio la oportunidad de ser avisada que tiene que disfrutar la vida. Y creo que me quedo también con lo que decía la otra entrevistada, que también hacía reflexión de que hay que disfrutar los momentos, hay que disfrutar lo verdaderamente importante que es la familia, que es la salud, porque creemos a veces que lo que tenemos tangiblemente es lo más importante, ¿no? Entonces, creo que me dieron grandes lecciones a mí al poder entrevistarlas y al poder conocer sus historias y ver más allá de una estadística, porque cada una de las estadísticas es una persona. Es una persona. Entonces, pues no queda más que cuidarnos, que ir y checarnos. Por eso quise tener esta entrada en que le damos muchas vueltas a ir al doctor a hacer un examen por no querer tener un diagnóstico. Definitivamente, y ya prácticamente estamos despidiendo este tema, nada más me recordé a una amiga, una compañera, cuando fue diagnosticada también con cáncer de seno, nos platicó que el día que ya iba hacia la cirugía, hacia el quirófano, ella entró, así como iniciaste tu narración, ella entró a bañarse para prepararse, y en ese momento se despidió de su seno. En ese momento le agradeció al seno todo lo que le había dado, que le había permitido ser mamá, que le había permitido conocer el placer, que le había permitido conectar con su feminidad. Y es cuando te das cuenta, ¿no?, la importancia de esta parte de tu cuerpo. No es solamente lo estético o no, sino lo que representa. Para nosotros las mujeres esta parte de nuestro cuerpo representa mucho. Y no solamente es eso, es decir, lo tienes o no lo tienes, es lo emocionalmente que hay, la emoción que hay en todo esto, sobre todo como ella, que gracias a él tuvo la oportunidad de amamantar a sus bebés, de tener esa cercanía con ellos. Y que no solamente este 19 de octubre sea una conmemoración de la lucha contra el cáncer, que sea todos los días y que sigamos, y por supuesto nuestro pues reconocimiento y nuestra la manera más amable de reconocer a estas mujeres que están en estos momentos luchando contra el cáncer de mama y sobre todo con cualquier cáncer. Así, muchísimas gracias, Tocaya. Buen día. Buen día, hacemos la pausa, regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio perfecto. 91.5 de FM. Alberto Gutiérrez, secretario del Sistema de Asistencia Social. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Laura, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti esta mañana de miércoles
19, que además hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama, de la lucha contra el cáncer de mama, efectivamente. Así es, y hace un momento estábamos hablando sobre eso, mi tocaya Laura Martínez y yo, de que no es una lucha nada más este día, hay que promoverlo, hay que tomar conciencia de que todos los días tenemos que cuidar nuestra salud, Alberto. Sí, sin duda, yo creo que eso es un tema de todos los días, de todo el año. Hoy se le da más importancia, es todo un mes que nosotros también concientizamos, hablamos del tema, porque además es muy importante, ahora que el gobernador Alfaro me encargó a mí encabezar los trabajos del cáncer infantil, me doy cuenta lo que se puede avanzar cuando es la detección a tiempo, cuando hay una intervención oportuna, cuando hay un tratamiento oportuno, y creo que hoy Jalisco, con el gran trabajo que se está haciendo en materia de salud con los hospitales, pues creo que es un tema importante, porque lo que hacemos es salvar vidas. Si un hombre, una mujer, un niño se detecta en tiempo, en forma, el cáncer, hoy tenemos altas posibilidades de que se pueda curar. Precisamente ayer visitábamos con el gobernador Alfaro y con el doctor Jaime Andrade, director de los hospitales civiles, el hospital Juan y Menchaca, el civil, donde estamos atendiendo a los niños con cáncer y estamos reconstruyendo el piso 7 y el piso 8. Justo hablábamos de eso. Fíjate, Laura, nada más, a nivel nacional los índices de curación de los niños y niñas con cáncer oscila sobre los 70% de todos los cáncer infantil. Donde más sanación hay es en el Hito del Teletón en Querétaro, que oscila sobre los 80, y en el Centro Nacional de Pediatría, en el Instituto Nacional de Pediatría, sobre también los 80. Si nosotros atendemos a los niños con buen medicamento, con buena hospitalización, con buena alimentación, con buenos cuidados, podemos andar entre los 85% de sanación de los cáncer infantil. El hospital, el país con indicadores más altos es Estados Unidos en San Jude, que oscilan sobre los 90%. Esto quiere decir que el 80% de los cáncer de niños, cáncer infantil, se puede sanar. Y es un poco lo mismo con el cáncer de mama. Si la detección es temprana, si la detección es a tiempo, podemos tener una buena intervención y esto se puede convertir en algo positivo. Sí, además es muy importante esto que mencionas, que muchos de estos apoyos que se dan pues son gratuitos. Al 100%, Laura, precisamente el tema del cáncer infantil que lo estamos atendiendo, hoy estamos con más de 218 familias, donde les ayudamos con un proceso alimentario, les ayudamos con el traslado de los niños al hospital a recibir su quimioterapia, su radioterapia, su tratamiento, y luego los regresamos a su hogar con un proceso también de cuidado de los niños y de las niñas, y es 100% gratuito. Aprovecho tu medio, aprovecho este espacio, Laura, para poder hacer una invitación a todas las personas que nos escuchan. Si identifican algún niño, algún vecino, algún pariente de cáncer infantil que no está siendo bien tratado, inmediatamente que nos puedan llamar para poder estar en sus domicilios. Yo dejo mi teléfono celular aquí abierto, es 3x3-170-0721. 3x3-170-0721. Lo que queremos, la instrucción del gobernador, es que ningún niño, ninguna niña que tenga cáncer se pueda quedar sin tratamiento y sin una atención. Hoy podemos decir con mucha alegría que tenemos cobertura universal de medicamentos, a pesar de que la Federación cerró las puertas a las organizaciones de la sociedad civil al apoyo del cáncer infantil con medicamento. En Jalisco se destinó una bolsa que rebasa los 300 millones de pesos para que no falte absolutamente nada de medicamento para los niños y para las niñas con cáncer. Qué importante labor es esta, porque bien lo mencionas, mucho tiempo se ha vivido el desabasto de medicamentos para las personas, no solamente los niños, sino para el cáncer en general, y que ya aquí en Jalisco se tenga este apoyo, creo que le da alivio a muchas familias. Sí, sin duda, tranquilidad. Nosotros que hemos estado visitando a las más de 200 familias, mamás y papás, cuando llegamos y tocamos su hogar para decirle que estamos haciendo un acompañamiento de manera integral para que al niño, a la niña, no les falte alimento, no les falte vivienda, no les falte transporte para venir a recibir sus tratamientos y no les falte medicamento, pareciera que las mamás se les ilumina la cara de decir, nos están ayudando, nos están cuidando, va a sanar mi hijo. Porque además te voy a dar un dato muy importante.
los indicadores más altos cuando los niños fallecen por cáncer infantil es porque abandonan el tratamiento. Y entonces hoy lo que estamos buscando es que ninguna mamá, ningún papá, ningún niño abandone el tratamiento. Y si es bajo nuestro cobijo, bajo nuestra ayuda, los traslados de cualquier municipio a la zona metropolitana, pues eso nos pone verdaderamente a la altura de nuestro estado de poder decir que estamos cuidando a los niños y a las niñas con esta terrible enfermedad. Y lo replico en el cáncer de mama, hoy 19 de octubre, Día Internacional contra la Lucha del Cáncer de Mama, es lo mismo. Hoy exhortamos a todas las mujeres a que puedan estar atentas, a que puedan hacerse sus mastografías, que puedan estar acudiendo a su revisión, porque una detección oportuna significa poderse sanar. Y entonces yo creo que es quitarnos de la venda de los ojos tabús y poder estar en una permanente comunicación con los doctores del sector salud. Y es que esto hemos visto nosotros a través del tiempo que tenemos haciendo esto, todos los servicios que se prestan, los módulos que van a diferentes colonias para hacer la detección, para la atención a las mujeres. Creo que eso también es muy importante, y sobre todo en estos días que se refuerza, ¿no? Sin duda, yo creo que el tema, un gran esfuerzo que ha hecho el gobernador Alfaro es en materia del sector salud. Lo platicábamos ahorita, Laura, antes de entrar, 2 años muy difíciles que tuvimos de pandemia, que nos dejaron una gran lección, que es el cuidado a nuestra salud, pero también el fortalecimiento a las instituciones de salud. En este gobierno se han construido más de 10 hospitales, tanto en zona metropolitana de Guadalajara como en el interior del estado, en las zonas rurales, y eso ayuda a tener un desarrollo integral de las familias. A mí me da mucho gusto cuando andamos de gira en todo el interior del estado poder acompañar al gobernador a inaugurar hospitales. Hace poco inauguramos uno en Piguamo, que colinda con Michoacán, con Colima, donde los niños ya no podían nacer ahí, se tenían que ir a Colima porque no había un hospital donde las mamás pudieran dar a luz. Ya hay un hospital, se está construyendo un hospital en Jilotlán de los Dolores, está terminando el hospital de Tapalpa, está a punto de concluirse el hospital en Ocotlán, donde va a haber una atención mucho más personalizada y eficiente para la insuficiencia renal. El cáncer infantil, el Hospital Juan y Menchaca, el piso 7 y el piso 8, va muy fuerte el tercer hospital civil en Tonalá. Entonces creo que el cuidado de la salud ha sido una política pública muy importante, de mucho interés del gobernador, pero también de mucha inversión para tener hospitales dignos para el cuidado de nuestra salud y principalmente el cuidado de nuestras familias. Así es, Alberto. Y bueno, ha ocurrido pues hechos importantes ahora con la visita del gobernador a Europa, cuando estuvo visitando al Papa Francisco, donde se firmaron algunos convenios. Platícanos. Claro que sí, Laura. Efectivamente, en las semanas pasadas estuvimos en Vaticano, en Roma, visitando al Santo Padre, con la finalidad de firmar un convenio de colaboración con la Fundación Escuolas. El Papa Francisco fundó una fundación papal en Roma que tiene que ver con la formación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y principalmente en 2 líneas de trabajo: una formación pedagógica integral a través de la cultura, pero también a través del deporte. Y hace unos meses el gobernador Alfaro, también aquí en Jalisco, ponía en marcha a través de la secretaría que hoy me toca trabajar, el programa de academias deportivas, reconstrucción del tejido social, rescate del espacio público. Se invirtieron más de 3,000 millones de pesos en la dignificación de los espacios públicos. Un ejemplo es aquí en la zona metropolitana, el Parque Solidaridad, que por muchos años lució abandonado, en donde colinda Tonalá con Guadalajara, se rehabilitó, y hoy lo que le estamos poniendo a los espacios públicos es contenido a través de las Academias Deportivas para la Paz. ¿Qué son las academias? Es un espacio donde invitamos a los jóvenes, a los niños, adolescentes, a hacer deporte, sacarlos de las tabletas, de los celulares, del post-COVID, a hacer deporte, y lo estamos haciendo a través de academias de básquetbol, voleibol, fútbol, box, patineta, y justo hoy tenemos ya más de 3,000 niños y niñas. Entonces hicimos este convenio de colaboración con la Fundación Escuelas del Papa Francisco, porque ellos también lo replican a nivel internacional, y a finales del mes de noviembre va a venir una comitiva de Roma para poder tener un encuentro con todos los profesores, con todos los capacitadores que hoy tenemos en las academias deportivas, para poder hacer una red en todo Jalisco, para que en las unidades deportivas, en los domos, en las canchas de fútbol, de
básquetbol, podamos ver a los niños, a las niñas, a los adolescentes practicando deporte, y esto lo estamos haciendo también en coordinación en Jalisco con el CODE, por si hay detección de talento, poderlos impulsar. No es deporte de alto rendimiento, es deporte para traer a los niños, recreativo, a las niñas, recreativo, a los parques, a las unidades deportivas a jugar, aprovechar que se separen de los celulares, de las tabletas, de la televisión, y que fomenten el deporte, fomenten la comunidad y fomenten el convivio. Ahorita que mencionaste eso, Alberto, me hiciste recordar mi no tan lejana niñez, de qué padre era ir a jugar a la unidad, a ponernos a jugar. Bueno, yo jugaba mucho voleibol y de repente también jugábamos fútbol, pero es tan importante estas actividades porque te ayudan a socializar, además de que te ayudan muchísimo en tu salud, en tu condición física e incluso en tu alimentación, porque al hacer ejercicio también buscas una alimentación, bueno, más sana. Las academias van acompañadas de un proceso nutricional, y efectivamente, Laura, yo también me tocó mi niñez vivirla en Ciudad Guzmán, y a 5 minutos de la casa de mis padres teníamos una unidad deportiva, y un día íbamos a jugar frontón, otro día fútbol, otro día voleibol, y la convivencia con los amigos, con las amigas, te hace también la formación de principios, valores en el tema del deporte, y creo que hoy nuestro país, nuestro estado requiere de esta formación, requiere de que los niños, las niñas tengan bajo sus principios el deporte, la buena alimentación, y estoy seguro que eso ayuda a la reconstrucción del tejido social. Hoy podemos decir que ya en más de 50 municipios tenemos más de 60 academias deportivas de fútbol, básquetbol, voleibol, atendiendo a más de 2,500 niños. Y entonces este convenio de colaboración a nivel internacional que hacemos con la Fundación del Papa Francisco justo tiene que ver con dos tareas: la formación deportiva, pero también la identificación, y esto lo puntualizo, de problemas, porque nos estamos encontrando en estas academias deportivas por los niños que padecen de bullying, los niños que padecen de desnutrición, los niños que tienen en sus hogares violencia intrafamiliar. Inmediatamente estamos teniendo una atención hacia estos niños, y esto es cultura de paz, que tenemos que fortalecer la cultura de la paz, el encuentro, y esta formación que estamos teniendo de la Fundación de Roma tiene que ver con la identificación de problemas, pero también la solución. Es una metodología pedagógica para la intervención de solución de problemas a través del deporte, a través del arte y a través de la cultura. Y lo único que estamos buscando es justo lograr una cultura de paz para las próximas generaciones, para nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos que hacer una pausa, si me lo permites, pero regresamos. Estamos en Cara a Cara y nos acompaña aquí en cabina este día Alberto Esquer Gutiérrez, secretario del Sistema de Asistencia Social. La pausa. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Seguimos aquí en Cara a Cara y nos comenta por acá Omar. Dice, a propósito, habla del Parque de Solidaridad, que acaban de remodelar, que acaban de remodelar el domingo. Sí, tenemos ya unos meses que se remodeló el Parque Solidaridad, Laura. Dice, fui al lago y está seco. Yo tomo nota ahorita mismo, Omar, es un espacio público, el Parque Solidaridad, que justo lo remodelamos, se le dio una gran inversión, tiene áreas de béisbol, tiene áreas de patineta, de bicicleta, tiene un lago, son cerca de 200 hectáreas del Parque Solidaridad, pero inmediatamente lo reporto a Bosques Urbanos, que son los responsables que están al frente del Parque Solidaridad. Por cierto, en el Parque Solidaridad tenemos dos academias, las de skateboarding, que son de patinetas, y la de béisbol, ya trabajando de lunes a viernes, ahí en el Parque Solidaridad, entre Tonalá y Guadalajara. Que los invito a que visiten este bonito parque. Sí, es importante el tener este contacto con la naturaleza, porque finalmente es un parque, y también hacer contacto con nosotros mismos a través del deporte. Nos platicabas de algunas alianzas muy importantes que están teniendo. Sí, Laura, estas academias deportivas que estamos fomentando el deporte para los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, lo estamos haciendo en alianza con los clubes deportivos de alto rendimiento de Jalisco. Esto con el fin de generarle ilusión a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pongo un ejemplo.
La Academia Deportiva de Béisbol, tenemos una gran alianza con dos equipos profesionales de Jalisco, que son los Charros de Jalisco y los Mariachis de Jalisco. Entonces, estos clubes deportivos de béisbol nos dan la oportunidad de estar yendo al estadio a ver los partidos. Los beisbolistas van y visitan a los niños, a los profesores los capacitan. De la misma manera lo estamos haciendo en el fútbol con la Fundación Jorge Vergara, que su hijo Amaury con Chivas nos da la oportunidad de tener esta alianza con la Fundación Vergara. De la misma manera lo estamos haciendo en el básquetbol con la familia Emuda, en el básquetbol con los Astros de Jalisco, y importante, con el equipo de Canelo, con su entrenador Eddie Reynoso, estamos haciendo también las academias de box, donde han tenido un gran éxito. Agradecemos al Canelo, a Eddie Reynoso, la oportunidad que nos están dando, hasta con ayuda de equipos, de los rings, de los guantes. Ya tenemos aperturadas 8 academias de box que han sido un gran éxito. Esto para generarle también identidad, ilusión a los niños de lo que se puede lograr con el deporte en Jalisco, con la disciplina, con la buena alimentación. Entonces, aparte de ser convivencia, aparte de generar comunidad, aparte de aprovechar los espacios públicos, pues también preparamos a los niños y a las niñas para un futuro próximo. No me quiero quedar con esta pregunta, Alberto. Tú que tuviste la oportunidad de estar cerca del Papa Francisco, ¿qué es lo que se siente? ¿Cómo se vive esta experiencia? ¿Sabes qué, Laura? Platicaba, mucha gente me ha preguntado, porque además fue un encuentro demasiado íntimo, fue en su casa, fue en la residencia de Santa Marta, no fue una reunión protocolaria, fue una reunión donde nomás estuvo el gobernador Alfaro, el presidente José María del Corral, que es el director de las academias de Fundación Escuelas, y el Papa Francisco. Yo creo que estar con un líder de carácter mundial, un líder que su voz, que sus mensajes pueden llegar a todas partes del mundo, es algo verdaderamente impresionante. Yo, el poder estar platicando con él y ver la sabiduría, ver cómo ve al mundo, es de manera impresionante. Le preguntaba el gobernador Alfaro que qué más podíamos hacer por la reconstrucción del tejido social. Abordamos un tema muy importante, que es el tema de prostitución sexual infantil que vive el municipio de Puerto Vallarta. Lo abordamos, el tema de cómo podemos empezar a tener un cambio de mentalidad de los propios niños, de lo que se vive ahí, de la reconstrucción del tejido social. Y decía el Papa Francisco, le decía: gobernador, dice, hoy estamos todos necesitando construir puentes entre la ciudadanía y el gobierno, puentes entre las organizaciones de la sociedad civil y la iglesia, puentes entre la iglesia y las organizaciones, puentes entre las familias y los maestros, entre los maestros y los estudiantes. Si no construimos puentes de comunicación, de trabajo, cada vez es más compleja resolver los problemas. Y yo me quedo con una palabra que le decía: ¿qué podemos hacer ante esta coyuntura que está pasando en el mundo de tanta violencia? Dice el Papa Francisco: 2 palabras, hay que hacer el bien. Yo creo que hoy estamos todos llamados, padres de familia, papás, maestros, servidores públicos, a hacer el bien. Hacer el bien en todo el complejo de su palabra, y creo que eso nos ayuda. Creo que la visión del Papa Francisco a nivel mundial de la construcción de la paz, de la generosidad, es a lo que estamos llamados. Toda una experiencia, la verdad, muy fuerte, platicar con un líder, porque además es un jefe de Estado, es el jefe del Estado Vaticano. Poder platicar media hora con él fue algo que nos obliga a que estas academias puedan dar resultados en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Aparte, lo digo con todo el testimonio de mi vida. Yo tengo 2 niños adolescentes, un niño de 14 años, un adolescente de 14, una adolescente de 13 y un niño de 8, que si los padres de familia no estamos al pendiente de nuestros hijos, formando, viendo sus amistades, qué horarios tienen, cómo van a la escuela, pues no va a haber nadie más, no va a haber gobierno, no va a haber maestro que pueda darle dirección a la formación de nuestros hijos. Y la violencia intrafamiliar y los problemas de seguridad y los problemas de adicciones, de droga, de alcohol, no se van a acabar si los padres de familia, si los maestros, si el gobierno, si las organizaciones de la sociedad civil, no estamos todos en una misma dirección, que es nuestra cultura de paz y el fomento realmente a los principios y a los valores. Bueno, algo que nos queda poco tiempo, pero ojalá podamos hablar algo del convenio con la FAO también. En esta misma gira de trabajo que estuvimos en Roma, Roma es la sede de las Naciones Unidas
para la agricultura y la alimentación es la FAO. Precisamente hoy, ahorita en un par de horas vamos a estar con la delegada nacional de FAO en México, la doctora Lina Paul, donde vamos a aventajar ya el trabajo. Firmamos un convenio de colaboración que tiene que ver con la alimentación. El pasado domingo 16 de octubre se celebró el Día Internacional de la Alimentación, donde tenemos un trabajo muy importante, Laura. Actualmente la guerra entre Rusia y Ucrania nos está dejando un grave problema, la falta de alimentos, la falta de granos, la falta de urea, que es el fertilizante con el que se producen los alimentos, y eso nos obliga a tener una estrategia específica, y en Jalisco la tenemos, para que no le falten alimentos a las familias jaliscienses. Vamos a focalizar en dónde tenemos que llevar los alimentos. Hoy vamos a tener 8 programas con una inversión de más de 1,000 millones de pesos entre el gobierno del estado, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil, para hacer una estrategia de manera integral a partir del año 2023 para llegar a los rincones más lejanos de los 125 municipios de Jalisco, a las colonias, a las delegaciones, a los ejidos, y no le falte el alimento a las familias jaliscienses. Ante esta crisis tenemos nosotros que fortalecer este trabajo, y esta firma que hicimos con la FAO tiene que ver precisamente con esto. Y termino diciendo, justo en la firma, en la sede de las Naciones Unidas en la FAO, felicitaban al gobernador Alfaro porque Jalisco es el estado que más alimentos produce de todo México. Producimos el 22% de los alimentos que se consumen en nuestro país: el huevo, la leche, la carne de cerdo, la carne de res, frutas, legumbres, caña, agave, maíz, se producen aquí en Jalisco. Y si somos un estado productor de alimentos, pues tenemos que hacer el esfuerzo para que no le falten los alimentos a las familias jaliscienses. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y fíjate que se me antojaron las tostadas de pata de Ciudad Guzmán. Ah, el día que tú quieras, Laura. De cueritos, y que se habla mucho de la ella. La mejor tostada de Guzmán es la combinada, que lleva lengua, lomo, cuerito y pata. Ah, pues hay que ir. El día que gustes estás invitada, mi querido Zapotlán, a disfrutar de estas deliciosas tostadas en Zapotlán. Así es, muy famosa. Muchísimas gracias, Alberto, que haya estado aquí con nosotros. Al contrario, muy buenos días, Laura. Y repito, vuelvo a dejar mi número telefónico celular lo personal, que es 3x3-170-0721, por si cualquier persona que nos está escuchando conoce, sabe de un caso de cáncer infantil que no esté siendo atendido, me lo reporte para irlo a visitar personalmente a su casa y poderles ayudar con el tratamiento, el medicamento y el apoyo para esta enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto Esquer Gutiérrez, secretario del Sistema de Asistencia Social, por esta visita a Cara a Cara. Nosotros los dejamos con el señor Omar Machain y Zona de Conexión. Mi nombre es Laura Mora, te espero en la tercera emisión a las 6 de la tarde.